Tengan muy buen día. Un saludo especial de parte de Neuroideas. Les habla Edison González, neuropsicólogo, y hoy les tengo sobre el escritorio dos objetos muy singulares. El primer objeto tiene que ver con el modelo anatómico del cerebro y el segundo objeto tiene que ver con un aparatico que se llama la Torre de Hanoi. Voy primero con esta parte anatómica del cerebro. La zona que estoy señalando, que es de un color un poco más claro, se llama el lóbulo frontal. Sobre esta estructura llamada lóbulo frontal se asienta un constructo neuropsicológico denominado funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas obedecen a actividades mentales complejas necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y alcanzar metas programadas. Es por eso que en esta estructura neurológica, sobre esta zona del cerebro que es el lóbulo frontal, encontramos núcleos como la memoria de trabajo, la planificación, el razonamiento, la flexibilidad, la inhibición, la toma de decisiones, la estimación temporal, la ejecución dual, los focos atencionales y las acciones multitareas. Cuando nosotros estimulamos esta zona del cerebro de forma adecuada, esto significa estimulamos las funciones ejecutivas, nuestros procesos de razonamiento van a ser mucho más poderosos, mucho más intensos. Este aparatico, que se llama Torre de Hanoi, consiste en una estructura que posee 8 fichas, 8 discos y tiene 3 ejes. Hay un objetivo central: trasladar las fichas del eje número 1 hasta el eje número 3, y siempre yo debo seguir dos reglas básicas. La regla número 1, yo solamente puedo mover de a una ficha a la vez. Regla número 2, siempre las fichas pequeñas tienen que estar encima de las grandes. Y resulta que cuando yo voy haciendo el ejercicio, yo voy llevando las fichas siguiendo esas dos reglas hasta llegar a cumplir la tarea que me tienen asignada. Obvio, cuando tengo 8 fichas, el nivel de complejidad es mucho más grande. Cuando tengo 3 fichas, aunque el nivel de complejidad es mucho más sencillo, es el inicio para empezar a dominar la técnica del manejo de la Torre de Hanoi. Y la Torre de Hanoi tiene una función muy hermosa, y es que nos permite potencializar las redes implicadas en las funciones ejecutivas. Esto significa, fortalece todo el tema del razonamiento, la flexibilidad, la inhibición, la toma de decisiones, la estimación temporal, la ejecución dual, los bloques de la memoria y los bloques atencionales, atención sostenida, atención dividida, atención alternante. Cuando yo lo hago con 3 fichas, siguiendo mis indicaciones, obviamente voy completando la tarea y voy llegando allá. Pero resulta que cuando vamos complejizando la tarea, yo descubro que existe una forma mínima de mover las fichas con un mínimo de movimientos. Cuando tengo 3 fichas, yo con 7 movimientos las puedo trasladar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y cuando tengo 4 fichas ocurre una apuesta matemática. El número mínimo de movimientos es el doble más 1. 7 más 7, 14 y 1, 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Y así consecutivamente. Y cuando llegamos a las 8 fichas, obviamente el número mínimo de movimientos van a superar los 250 movimientos. La invitación es Neurotaller acerca del uso de la Torre de Hanoi para potenciar funciones ejecutivas. Neurotaller que estaremos realizando el próximo sábado 18 de mayo de 2 a 5 de la tarde en el aula de neuroestimulación que tenemos ubicada en la Plaza Médica del Centro Comercial Mallorca. Les recuerdo, sábado 18 de mayo de 2 a 5 de la tarde en el aula de neuroestimulación. Como siempre, ahí les dejo el link de inscripción, una ECAR con la información del evento y los invito. Ah, pero se me falta algo. En el neurotaller trabajamos con la torre y tú te llevas para tu casa tu torre de Hanoi, porque el neurotaller incluye la torre de Hanoi para que sigamos practicando en la casa con nuestros niños, niñas y sobre todo con nosotros mismos. Entonces nos vemos próximamente. Hasta pronto. Chao, chao.